Bueno, la mántica, la adivinación. La adivinación es un fenómeno que conocemos de todo el mundo. Realmente en todo el mundo y en toda la historia, ¿no? Se han utilizado ciertas prácticas mánticas o adivinatorias. Y la razón es... ups, perdón. No, lo que quiso hacer es esto. A ver si... No, no así. Ah, tienes que sí. Así. Esta es la razón para que tenemos la adivinación. El mundo es un caos. No controlamos la vida. ¿No? No sabemos lo que va a pasar de aquí en 5 minutos. Esperamos estar aquí tranquilamente sentados, escuchando a lo que yo voy a decir en 5 minutos. Pero es posible que ahora mismo se está viendo un avión a estrenar en este edificio. Exacto. Y ahora algunos de ustedes se van a poner los dos incluso, porque yo he dicho esto y con esto puedo provocar que va a pasar. Entonces, tocamos madera, ¿sí? Todo esto son prácticas que utilizamos en la adivinación y en la mágica, ¿no? Y todo es para controlar lo que pasa. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar de qué va a pasar, que mis palabras, lo que yo acabo de decir, qué va a pasar, ¿no? Como si yo tuviera el poder de controlar el futuro. Pero queremos evitar el caos que está delante, ¿sí? Y por eso entonces inventamos diferentes maneras de evitar el caos de todo el mundo, ¿sí? Particularmente de desastres. Y hay desastres grandes, como lo vemos aquí, pero hay también desastres pequeños, como por ejemplo no encontrar tu novio o novia. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Son desastres más pequeños, aunque personalmente son desastrosos, pero... ¿no? Entonces, lo que hacemos son diferentes prácticas para intentar llevar este en un buen camino, para controlar que esto no va a pasar. ¿Sí? Y por eso, en todo el mundo y en toda la historia, hay esas prácticas. Porque en todo el mundo la vida es un caos incontrolable, ¿sí? Entonces por eso utilizamos la adivinación, ¿sí? Voy a utilizar muchos tipos de términos: adivinación, mántica y magia es otro de estos, ¿no? Magia es la práctica en lo pequeño para controlar en lo grande, en el mundo, ¿no? Obviamente conocemos el vudú, por ejemplo. ¿No? Cuando tienes un muñeco y haces esto y en algún lado del mundo la persona, el objeto, esto dice ¡ah! ¿No? O se enferma ahí. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es magia. ¿No? Entonces, adivinación, la predicción del futuro, descubrimiento de lo oculto o lo ignorado, haciendo uso de la magia, ¿ves? Y, o de poderes sobrenaturales. Y la mántica es un conjunto de prácticas, ¿no? Medio al cual tenemos que adivinar. Y tenemos montones, y ustedes obviamente conocen muchos de ellos, ¿no? Como leer hojas de té, ¿no? Las cartas de tarot, lectura de mano, ¿no? Todo este tipo de prácticas conocemos, ¿no? Y obviamente es súper complejo, perdón, aquí estamos poniendo en pantalla, pero astrología, muy complejo, y obviamente es muy complejo, ¿por qué? Porque las situaciones en el mundo, en la vida, son muy complejas. Si solamente hubiera un sistema que puede decir sí o no, pues entonces es muy limitado. Pero tenemos muchas veces problemas complejos. Entonces, para un problema complejo necesitan consultar algo complejo. Y algo lo que es típico de la adivinación, la mántica, es que no dan respuestas fijas. Nunca va a decir, cuando tú vas a consultar a un especialista, va a decir, oye, mira, tengo este problema con mi novia y yo no sé qué hacer, si ella realmente me quiere o no, y
¿qué hago yo ahora para mejorar esto? Nunca va a decir, ¿sabes qué? Haces esto y ya todo va a estar bien. Porque tú haces esto y resulta que no va a estar bien, entonces tú vas a regresar al especialista y dices, oye, güey, ¿no? Tú me dijiste, yo pagué, además, ¿no? Y mira, entonces obviamente no va a decir eso. En ningún momento va a decir eso. Dice, mira, si tú haces esto, entonces las líneas van a estar mejor para ti, para que salga bien. Si no sale bien, pues no es culpa de esta persona, es porque las estrellas no están alineadas, hiciste mal el ritual, lo que sea. ¿Sí? Entonces, en ese momento, bueno, ok, algo pasó que no estaba bien para ti, entonces tenemos que hacer otra cosa. ¿No? Nunca va a decir precisamente algo. Aunque tenemos muchos ejemplos en la historia también, cuando utilizaron especialistas, por ejemplo, reyes, ¿no? Que muchas veces, vamos a la guerra, pero primero vamos a consultar a especialista. El especialista dice, este periodo es un buen momento para hacer la guerra. Y lo pierden, claro, puede imaginar el rey, ¿no? O sea, va directamente al especialista y le corta la cabeza. Tenemos muchos ejemplos de eso también, ¿no? Que hay cierto riesgo a este nivel, ¿no? Cuando trabajas para un rey, particularmente cuando es un rey con mal humor, ¿no? Pues entonces puede ir mal. Pero generalmente, entonces, esta es la relación de un especialista, ¿no? Con su consultante, ¿no? Además, lo que es muy importante, la relación entre especialista y consultante es una relación de confianza. Entonces, muchas veces se conocen. Esta ayuda mucho al especialista. Porque no solamente conoce a esta persona, probablemente también conoce a su familia, a su ambiente en que se mueve. Y esto obviamente ayuda mucho en sus predicciones. ¿No? Puede decir, ah, ok, yo conozco tal y tal, y conozco no sé qué. Y, ¿no? Entonces sabe más o menos cómo es la situación de esta persona. Entonces obviamente este conocimiento ayuda mucho en predecir algo. ¿No? Es un poquito como un psiquiatra, ¿no? Un psicólogo cuando pasa. Y en Mesoamérica, obviamente, también teníamos un sistema mágico muy importante y lo vemos en estos códices. ¿Sí? Los códices adivinatorios, códices sagrados, códices religiosos, todo este tipo de términos lo utilizan para estos. ¿Sí? Pero son documentos adivinatorios, son documentos, son manuales. Que se utiliza, un especialista utiliza esos documentos precisamente para la consulta. ¿Sí? Y esto, ese sistema que vemos reflejado en esos documentos, tenemos varios documentos esos prehispánicos, ¿no? Está basado en una cuenta. ¿Sí? En una cuenta que tiene 13 numeradas y 20 signos. 13 numeradas y 20 signos. En conjunta forman un ciclo de 260. Y es posible que hayan escuchado, este es el calendario sagrado, como dicen muchas veces en la literatura. ¿Sí? Yo no utilizo ese término porque no es un calendario. No cuenta tiempo. Lo que cuenta es el valor del momento. Es algo muy distinto. Pero lo que pasa con esta cuenta está colapsado sobre el calendario de 365. ¿Sí? Entonces muchas veces asociamos uno con otro casi como si fuera el día. Como hoy decimos, hoy es 1, ¿sí? 1 de agosto, ¿no? Así como con esta cuenta que vamos a ver, como fuera así, pero realmente no sé, son dos cuentas separadas. Uno es 260, que es mántico, adivinatorio, ¿no? Es una cuenta, y el otro es la cuenta de 365, que sí es un calendario. Porque sí cuenta el tiempo, el movimiento del sol, ¿sí? Aunque 360 no es preciso y cosas así, pero eso es otra cosa, ¿no? No quiero entrar demasiado. Digo numerales porque, y no números,
porque no son números. Número es 1, 2, 3, 4, una mesa, o una silla, dos sillas, tres sillas, cuatro sillas. Esos son números. Un numeral no cuenta algo. Simplemente tiene otra definición. ¿Sí? Y un numeral en este sistema es el valor que pone en este numeral. Aquí tenemos los numerales, 13 numerales. Así lo representa en los códices. ¿Sí? Como si fuera 1, 2, 3, normal. Pero lo que representa es otra cosa. Lo que representa es el valor del 1, el valor del 2, el valor del 3 y así hasta 13. ¿Qué quiere decir eso? Son las asociaciones que tienen con esos números. Como nosotros también tenemos esto en Occidente. Por ejemplo, 13 es mala suerte. ¿No? Mala suerte, 13. No vas a hacer algo, bueno, si crees mucho en esto, ¿no? Por eso en muchos edificios no hay un piso 13. Obviamente sí hay un piso 13, pero básicamente saltan de 12 a 14. ¿Sí? Pues sí. ¿No? En aviones, muchas veces, no hay una fila 13. ¿Por qué? Porque gente no quiere sentarse en fila 13. Menos todavía en un avión. ¿No? Entonces, son ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, vemos la fuerza de lo que tiene esto. En nuestra propia cabeza. ¿No? 7 generalmente es considerable bueno. 4 es otro de esto. ¿No? 4 en muchas culturas es considerado muy positivo. Probablemente por las 4 direcciones y cosas así. ¿No? ¿Sí? 3, obviamente, muy importante en la católica. ¿No? Por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No? Todo ese tipo de significados de los números. O sea, un tipo de numerología. ¿Sí? En Mesoamérica había ese también. No era que en toda Mesoamérica era igual. No. Ni siquiera entre un especialista y otro. Obviamente hay ciertas constancias, pero no quiere decir que un especialista en Tenochtitlan tenía el mismo valor del 7 o 6 que alguien en Tehuantepec. ¿Sí? No hay por qué. Pero tenía valores. Cada uno tenía un valor. Generalmente lo que conocemos de la literatura, ahorita vamos a ver alguna de esa literatura, el 1 es más débil, 3 es más fuerte. Entonces, cuando cae un día asociado al 13, entonces es una asociación muy fuerte. ¿Sí? Y estos numerales se combinan con 20 signos. Aquí lo tenemos. Esos son los signos nisecos. Son un poquito distintos. ¿No? Entonces tenemos 20 signos que ocurren en este orden. Empezamos con lagarto, viento, casa, lagartija, serpiente, muerte, así, pero de ahí va a mono, así, ¿no? Y de ahí hasta acá, y después de flor regresamos a lagarto. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. ¿Sí? Entonces tenemos 13 numerales, de 1 a 13, después de 13 regresa a 1. ¿No? Es un ciclo que da vuelta y vuelta y vuelta, y ese se combina con el ciclo de 20. ¿Sí? Y si lo combinamos, tenemos esto. Bueno, eso es solamente una veintena. ¿Sí? Empezando un lagarto, dos vientos, tres casas, cuatro lagartijas, cinco serpientes, seis muertes y así. Hasta, primero está aquí, 13 caña. Después de 13 caña, el 14º signo es jaguar, pero no tenemos más numerales. Solamente tenemos 13 numerales. Entonces, un lagarto, ¿sí? Jaguar. Jaguar. ¿Sí? Dos águila, tres sopilote y así, hasta 7. Ya no tenemos más signos, ¿no? Solamente tenemos 20 signos. Entonces, el siguiente es lagarto, pero con 8. 8. Lagarto. ¿Sí? Y así contamos. Entonces tenemos un total de
13 por 20, 13 numerales, 20 signos, un total de 260 diferentes combinaciones. ¿Sí? Y cada signo también tiene su asociación. Casa, pues podemos imaginar, casa tiene las asociaciones relacionadas con la casa, el hogar, por ejemplo. ¿Sí? Jaguar, ¿no? Jaguar con autoridad, con fuerza, con militares. ¿Sí? Ese tipo de asociaciones. Y obviamente, cuando es un jaguar, pues uno es débil, entonces no es tan fuerte, ¿no? Mientras que si fuera 13 jaguar, pues entonces es súper asociado a autoridad y guerra y todo esto. ¿Sí? Este puede ir a dos diferentes lados. Si es un día 13 jaguar, puede ser que sería un buen día para empezar una pelea, por ejemplo. O no. Sí. O no. Porque para el otro también es 13 jaguar. ¿Entiende? Entonces, es lo doble de siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el sistema básico. 260 diferentes, lo que yo llamo posiciones, ¿no? Pero muchas veces lo llamo un día, porque recuerda, está colapsado sobre el calendario 365, ¿no? Pero bueno, no importa mucho cómo lo llamo, mientras que nos entendemos, ¿sí? Entonces, lo que estamos aquí viendo son las asociaciones que tienen los numerales en conjunto con los signos. ¿Ok? Entonces, esta es la cuenta de 260. Tenemos otra cuenta de 365. Aquí vemos los términos en agua. Y estos dos se combinan. Ok. Entonces, primero, el que estamos viendo. El de 260. Este está organizado en 20 veces 13. O sea, basado en los numerales. ¿Entienden? Normalmente, los documentos, lo que vemos cuando lo pintan, son 20 veces 13. ¿Sí? Mientras que en la cuenta de 365, el calendario, ahí tenemos 18 veces 20, veintenas, organizado en veintenas, periodos de 20, más 5 al final, que no cuentan. Así literalmente dicen que no cuentan. Y estos dos se combinan en un periodo muy largo, de 18.980 días, son 52 veces ese ciclo o 73 veces ese ciclo. ¿Qué quiere decir? El momento cuando es el día 1 en el ciclo de 365, hoy, y si hoy es el primer día, un lagarto, ¿no? En la cuenta de 260, en 18.981 día, estamos otra vez en el inicio de las dos cuentas. Es la única vez cuando estamos otra vez en el mismo momento, en las dos cuentas. Y ese es el famoso siglo mesoamericano, 52 años, que obviamente no es 52 años, porque el año tiene 365 y un cuarto día, ¿no? Entonces, aquí en Mesoamérica no tenemos este cuarto día. Entonces, 52 veces 365, mil menos el cuarto, quiere decir que falta algunos días. ¿Sí? Entonces, realmente cuando decimos son 52 años, realmente no es correcto. Porque año viene de la terminología de Europa, mientras que esto es terminología mesoamericana. Entonces, estamos mezclando cosas.